El concejal de Ganemos Chiclana, Adrián Sánchez, ha querido salir al paso de las afirmaciones de sus compañeros de partido cuando le acusaban de haber hecho un pacto con el PSOE a espaldas de ellos. Afirma que la asamblea estaba de acuerdo en que se diera el paso aunque la mayor parte de los miembros de su candidatura se opusieran. si 50, de 50, 44 o 46 votan a favor del pacto y cuatro en contra y de los 17 que hablan solo vienen cuatro. No se, puede, no se puede opinar, o se puede opinar, pero no se puede criticar en este caso, o no se debería de criticar desde mi punto de vista. Respecto a que algunos miembros de su formación le estén exigiendo que les devuelvan el dinero que aportaron para la campaña por no sentirse representados, Sánchez también ha querido ser claro. Y ellos quieren que se les pague del dinero del grupo municipal, y del grupo municipal va, el dinero va destinado a otras cosas. No podéis destinado a pagarle los microcréditos. Los microcréditos se les devolverán cuando venga el dinero de la campaña electoral, que para eso está. Uh -huh. Si no, lo perdemos. El nuevo delegado de Fomento y Empleo dice sentirse cómodo con este pacto de gobierno que entiende era necesario ante la difícil situación económica. Al final de cuentas, te da, tú te das cuenta, valga la redundancia, de que o haces algo o lo hacen por ti. Y cuando te intervienen al final, las consecuencias van a ser mucho peores. Y pues ya que estábamos, vamos a intentar aplicar nuestras políticas directamente y hemos llegado a un acuerdo en el que hemos propuesto muchas de nuestras líneas, vamos, prácticamente nuestro programa. Recuerda que tal y como prometió en campaña, cobra tres veces el salario mínimo, es decir, 1.900 euros, por lo que demuestra que cumplió con esa promesa y lo mismo hará con aspectos relacionados con el empleo, de los que también habló en la entrevista en ocho chiclana. A la gente que estoy recibiendo, lo que los estoy es asesorando, orientando en que ahora van a venir los planes de empleo, supuestamente más pronto que tarde, y, y bueno, que, vamos, que se tienen que escribir en el INEM y entregar en condiciones su currículum, ponerlo, adaptarlo a, a las condiciones que se, re, que se requieren para cada uno de los puestos de trabajo y que intenten acceder a estos planes de empleo. Respecto a la legislatura, el edil de fomento y empleo confía en que las políticas desde su departamento puedan llevarse a cabo porque hay mucha ilusión y mucho trabajo detrás, por lo que espera que con los pasos que se están dando esto sea posible.